Bueno, esta mañana nos place recibir sangre joven de la política de la República Dominicana. Viene, claro está, de una familia ligada a la política y al Partido Reformista Social Cristiano, el partido que fundó el doctor Joaquín Balaguer. Max Castro está con nosotros, es concejal, regidor, edil en el ayuntamiento, pertenece al Consejo Edilicio y representa al partido que ya mencionábamos recientemente. Buenos días, Max, qué gusto tenerte por aquí. Bueno, gracias a cada uno de ustedes. Siempre, cada vez que me invitan, para mí es un placer estar, porque sé que nos vamos a edificar en ambas partes, porque siempre estamos a la disposición. No, y una retroalimentación, y además nos cargamos de la energía de la juventud. Juvenil. Y su pensamiento. Así es. Max, cuéntanos, en estos días ya arrancó esto. Ya anteayer nos ubicamos a un año justo de las elecciones municipales. Todavía no se oye nada con relación a lo municipal, de una candidatura ya, digamos, que esté corriendo. No hemos visto mucho por parte del Partido Reformista. Se escuchan cosas, pero no hemos visto ya que entren en la carrera. ¿En qué está el partido en Santiago? Bueno, en cuanto a la municipalidad, el partido está preparando unos candidatos. Están preparando, sí hay, dentro del municipio de Santiago, dentro de diferentes municipios de la provincia de Santiago, nos vemos con unas personas que tienen la intención de aspirar dentro del partido y representar las siglas del PRCC. Jóvenes que van a incursionar en nuevas aspiraciones como regidores y que tienen la visión dentro del partido para lograr sus objetivos. Pero estamos, como han podido ver en las redes últimamente, nuestro secretario general anda recorriendo la provincia, nosotros lo hemos acompañado también, que es Papito Cruz, y Máximo Castro, que es el presidente de la Comisión de Elecciones Internas, y hemos estado reconstruyendo el partido en visión a las elecciones de febrero. ¿No se está haciendo tarde, Max? No, yo entiendo que no. Yo entiendo que cuando tú buscas dentro de la sociedad personas con la capacidad y con la visión de emprender dentro de la política, nunca se hace tarde. Y nosotros estamos buscando a esa persona con esa vocación. Simplemente no estamos buscando un espacio político donde cualquier persona pueda venir a ocupar esos espacios o por cualquier apellido, vamos a decir. Pero están encontrando. Estamos buscando y estamos encontrando, que es lo más importante, porque el tema de la participación es que si quieren. Ah, bueno, sí, tenemos el espacio, pero si no tenemos quien lo llene, no podemos venir a hablar sobre eso. Pero gracias a Dios hemos tenido esa integración por parte de un sector joven, de mujer y muchos empresarios que han expresado que dentro del Partido Reformista quieren participar. Lo que deja la política, Max, y es que muchas veces estos que ya salen a aspirar cuando hay las posibilidades de llegar a acuerdos, alianza con otros partidos, como suponemos ser el caso del Partido Reformista, que estará acercándose y parece ser que todo luce que será con el partido de gobierno. Ahí entonces caen las esperanzas, las oportunidades que se presentan para aquellos jóvenes que quieren ya ser parte, pues, de una representación, tanto ya sea en el ayuntamiento como a nivel de legislación, Congreso Nacional. Claro, no, claro, así está. Nosotros sabemos y estamos claros que no hay partido que no vaya aliado en estas elecciones que vienen. Nosotros estamos buscando las posibilidades. Todavía no tenemos definido con qué partido es que vamos a hacer esa alianza, pero en su momento se va a decir. Pero si le preguntan a Rogelio, él sabe decirte. Claro que a Rogelio Genao. Nuestro senador tiene su opinión personal y el secretario general lo ha dicho varias veces, y también el presidente del partido, Quique Antú, que es una opinión personal de él. La ventaja de hacer las alianzas en los 7 niveles que establece la nueva ley electoral es una ventaja para él también, para nuestro senador, que podrá ir aliado con quien él entienda dentro de su provincia, sabiendo las posibilidades nosotros de nuestro partido. ¿Y eso es democracia o excederse a la disciplina institucional? Yo entiendo que sí, que se está excediendo un poco en cuanto a lo... Porque cuando él era secretario general, nosotros acatábamos la ley de nuestro secretario general. Y cada vez que nuestro vocero, que es nuestro secretario general, habla, bueno, nosotros como
institucionalistas que somos y como no hemos mantenido dentro del partido, tenemos que mantener una línea. Entiendo que tal vez está excediendo un poco el poder de lo que es Ramón Rogelio Henao dentro del partido, pero a sabiendas de que somos un partido unido, democrático, también escuchamos, dialogamos y hacemos todo lo que tenemos que hacer para que nuestra institución política pueda seguir creciendo. Que es lo bueno, cuando uno escucha a Rogelio, uno le da la impresión de que el Partido Reformista está muy claro hacia dónde va, en una alianza con el gobierno, como se dio para llevarlo a él a esa posición, con lo del PRM. Pero por lo que tú estás diciendo, Max, uno intuye que hay posibilidad de que el Partido Reformista se una a esa coalición que supuestamente se está armando para ir juntos a las municipales. Esa coalición de oposición que sí incluiría el Partido Reformista, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. Puede existir esa posibilidad. Y nosotros la estamos analizando dentro de este municipio y los otros municipios de Santiago. Por eso que no se han afanado mucho por encontrar candidatos. No, candidatos sí tenemos. Yeah. Y pues, contamos con el mismo secretario general, Papito Cruz, que fue nuestro candidato en las otras elecciones. Y llevamos 41 candidatos a regidores, que más de la mitad ahora mismo se han demostrado entusiasmados otra vez a participar. Y están yendo sector por sector, armando su estructura dentro del partido para poder lograr ese objetivo. Y es lo más importante, el tema de la oportunidad. Como y digo. Papito está interesado otra vez. En aspirar él no a lo ha dicho, él no lo ha dicho, pero él sabe que hay un grupo de jóvenes y mujeres que lo respaldan y si él decide salir a la calle, ahí estaremos nosotros también con él. Pero decía Lenín como que se le está haciendo un poquito tarde y debiesen promover más la figura, porque en las encuestas que nosotros normalmente pues estamos recibiendo no aparece el nombre de Papito Cruz como posibilidad de ser candidato o ser candidato a la alcaldía de Santiago, Max. No, sí, claro, en las otras elecciones lo hicimos con más tiempo, él salió mucho más temprano, fue una ambición, un proyecto ambicioso de parte del Partido Reformista también, sabiendo que esta plaza había sido reformista anteriormente, él sale a la calle, sale con un grupo de jóvenes y mujeres, con un grupo de empresarios, de reformistas tradicionales también, pero ahora ya con esa plataforma de que el Partido Reformista, quien lo ve, identifica lo que una vez fue José Enrique, identifica a Papito Cruz como su candidato, entendemos que cuando él decida tomar la decisión o cuando el partido decida decir cualquier alianza, ya la figura está y podemos salir a la calle a trabajar. Está una estructura de jóvenes y mujeres trabajando y sin dejar atrás esos tradicionales reformistas que nunca van a dejar su partido ni marcar su casilla. Y es lo más importante para nosotros ahora mismo, el tema estructural, el saber que están ahí y que pueden trabajar. Y ese espacio que dejó José Enrique ya no está cubierto, no se ha apoderado de esos espacios líderes políticos de otro partido. ¿Esa es la impresión como que da? Bueno, muchos de los seguidores de José Enrique, y cuando José Enrique se fue al Partido de la Liberación Dominicana, decidieron quedarse ahí. Otros se han ido a la Fuerza del Pueblo, otros se han ido al PRM. Pero yo puedo decir y he sido testigo de que en los últimos meses muchos de ellos se han acercado para volver al Partido Reformista, para tener esa oportunidad de tener aspiraciones y tener tal vez algún puesto dentro de la institucionalidad en el que puedan representar su comunidad. Y ellos saben que aquí está el espacio. Y nosotros como reformistas jóvenes personalmente, yo entiendo que tenemos que caerle atrás a esos reformistas tradicionales que en algún momento decidieron partir con el partido y que ahora pueden volver y llenar un espacio y edificarnos a nosotros, a mí mismo. Aunque muchos me dicen, bueno, tú tienes el asesor perfecto dentro de la política, yo siempre digo, no, yo siempre aprendo de todos y todos me van a sumar y una experiencia nueva me lleva a mí a que en un futuro tal vez un error no lo pueda cometer. ¿Ha crecido el partido, disculpa Fran, ha crecido el partido en Santiago o se ha mantenido igual? Ha crecido. ¿Cuáles son las evidencias de eso? Ha crecido. El tema de la integración de un sector juvenil que no cree en política hace el Partido Reformista. El trabajo de la Comisión de la Juventud, en cual yo encabezo aquí en Santiago como presidente,
ha ido sector por sector, municipio por municipio, distrito por distrito, buscando a cada uno de esos jóvenes comunitarios, integrándolo dentro de proyectos de, personalmente deportivos, sociales, junto al regidor Erison Tavera, y hemos logrado un crecimiento relativo dentro de la sociedad del Partido Republicano. Relativo, ¿qué quiere decir eso? ¿Han crecido los comités de base, los comités intermedios, o los que habían, han aumentado la nómina de miembros? Hemos aumentado la nómina de miembros. Ya. En cuanto a su número y los comités de base juveniles. Juveniles, nos hemos enfocado en el tema de la juventud y la mujer se ha enfocado en el tema de la mujer. Hemos salido a trabajar y dándole más poder de una manera u otra a esos reformistas tradicionales para que se sientan cómodos dentro de una nueva generación que viene a asumir nuevos retos. Esa ha sido una constante de los partidos, anunciar de que ha aumentado su membresía, sí, ¿verdad? Ya vamos a esperar porque realmente muchas veces son los inscritos en el padrón y otros los resultados en las elecciones. Mira, Lenis hablaba de la ausencia, la salida de José Enrique Sué del Partido Reformista y ese relevo generacional que se supone debe ir surgiendo y ocupando posiciones importantes, fortaleciendo el conocimiento, pero aquí se dará una situación que, aunque se dice aún no definido, en pelota se utiliza mucho el término, es difícil ponerse los spy de un jugador cuando ha sido una estrella en el juego. Con tu abuelo, que se dice que ya no va más como diputado, aunque él lo ha dicho y lo ha reiterado en otras ocasiones, pero está ahí, que es el decano, es el más viejo, va para 38 años, creo, en el Congreso, y fue regidor también aquí en Santiago. Con la situación de tu abuelo, ¿tú crees que haya realmente un relevo aquí que pueda? Porque los partidos son de figuras, eso de la sigla y de la misma estructura de un partido queda por debajo cuando tiene el liderazgo de un miembro, el cual pues está superior en todos los aspectos que podamos mencionar. No, sí, claro. Y es algo difícil. Es algo difícil. Son, en el caso de Máximo, 38 años, una estructura, una generación completa lo vio a él como diputado, lo ha visto a él como diputado, incluyéndome a mi persona. Pero sí, son unos zapatos muy grandes de llenar. Pero en mi caso, que soy quien hasta ahora está asumiendo ese manto de poder convertirme en el relevo de la diputación en la circunscripción número uno. ¿Así es que tú vas? El partido. Ya, ya, ya está dicho. Pero ahí, pero ya ahí. Está dicho. De tratar de continuar ese legado, que es lo más importante. Estamos trabajando. Estamos trabajando en mantener esa estructura reformista tradicional y en integrar un grupo de jóvenes y mujeres que están dispuestos a trabajar por el partido, que es lo más importante. Es algo que Máximo siempre me ha dicho y siempre me ha enseñado. Trabaja tu espacio social, tu espacio deportivo. Yo soy loco con el baloncesto, quien me conoce lo sabe. Y él me dice, pero trátalo y que siempre sepan de que tú eres reformista. De que si te van a apoyar, es vía el Partido Reformista y que se integren. Gracias a Dios, hasta el momento, y trabajando como estamos, hemos tenido una buena aceptación. Y entiendo que si Dios lo permite, y él también decide retirarse oficialmente, esa es otra cosa. Hasta tú lo dudas. ¿Quedaría cumplido eso, tu aspiración a la diputación? Sí, hasta ahora estamos trabajando en eso. Hasta ahora somos y estamos trabajando como precandidato a diputado de nuestro partido. Eso, decía, solo dependería de que Máximo decida retirarse. O aspire a senador. Y entonces, en el hipotético caso de que Máximo siga con... Porque, ¿qué es lo que decía Frank? Él ha dicho en otras veces que no vuelve y vuelve como buen reformista, vuelve y vuelve. Claro. En caso de que vuelva, ¿cuáles serían los caminos de Max? Bueno, yo entiendo que hay una generación de reformistas en la cual yo me veo parte encabezando, que tiene muchas aspiraciones y muchas ambiciones. De mi parte ya sería y será mi último periodo como regidor. Este, en el que estoy. Ya he sido regidor 2 veces. Entiendo que dentro de los proyectos y ambiciones sociales que he logrado someter, he logrado mis objetivos cuando entré en el 2016
en este periodo 2020-2024. He logrado someter la mesa de la juventud, en la cual se está dialogando en la Comisión de Agenda Legislativa. He logrado someterle rescate al premio Santiago Apóstol, que ha sido olvidado por la Alcaldía de Santiago. Y estamos trabajando para que en este periodo y este año todo eso vuelva a rescatar ese diálogo entre la sociedad juvenil y la institucionalidad del Ayuntamiento de Santiago. Como regidor entiendo que ya he hecho mi trabajo y entiendo que hay una nueva generación, una nueva camada que viene con esas ambiciones, y el Partido Reformista, yo seré el ejemplo de darle el espacio para que puedan participar. Pero tuyo es o como diputado o no aspiraría a puesto electivo. No aspiraría hasta ahora. Bueno, pues vamos a recibir a Xiomara con Café Santo Domingo en estos buenos encuentros. Siempre es importante la presencia de el café. Café Santo Domingo en estas tres presentaciones, gracias Xiomara. El Suardíper, La Roja y Gran Sierra. Café Santo Domingo, cultivado desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central. Vamos a publicidad, aprovechamos, disfrutamos del café y ya regresamos con Max Castro, regidor, concejal aquí en el Ayuntamiento, en la Alcaldía de Santiago. Max Castro continúa con nosotros aquí en este café de Diario 55, concejal en el Ayuntamiento de Santiago, Santiago de los Caballeros, el primer Santiago de América. Max, hemos visto que ya la mayoría de los partidos pues han estructurado su dirigencia. Vimos cómo ustedes pues ya eligieron su dirección nacional. Pero ¿y en el interior o en el llamado interior, en los municipios? ¿Ya ustedes tienen sus cosas resueltas? ¿Ya armaron su ajedrez? En el municipio de Santiago existen dos aspiraciones hasta el momento en cuanto a quienes puedan encabezar la presidencia del municipio. A la salida de Papito, que era el presidente municipal, abre ese espacio y tenemos tanto a nuestro compatriota Tomás Beliar, Chichi, y a Eliansión Castro, Lencho. Ellos dos están aspirando, o sea, son las aspiraciones hasta ahora. ¿Ese de la familia?
Lencho. Sí. Sí, sí. en Jacagua ya la estructura está, en Navarrete, Villa González, Palmar. Los distritos y los municipios, excepto el cabecera, están básicamente conformados. Hay dos o tres municipios que todavía estamos buscando, como dije, ese sector social que quiere integrarse y que ha querido, pero estamos viendo dónde pueden encajar mejor dentro de la estructura. Pero para el mes que viene, el día 11, ya será la juramentación oficial de las estructuras municipales, distritales de Santiago. En mi caso, estoy aspirando a la presidencia provincial para seguir trabajando, para seguir en cuanto a la cabeza del partido. Siempre nos hemos dedicado a salir distrito por distrito, circunscripción por circunscripción, al crecimiento de nuestro partido, y estamos trabajando en eso. Sí, en política la discrecionalidad como que no es buena, porque no se ve, no se oye, no se siente. Los movimientos. Claro. Sí, más. Creo que si eso es el día 11, ¿verdad? Que se debiera como que estar más activo y la gente se anima. ¿Cómo además es que uno no sabe qué? Sí, es un tema que el partido decidió mantenerlo así, no darle mucha publicidad. No. Pero... Ah, porque se va a designar, es por designación. No. Son la estructura de cada uno de los distritos y los municipios. Han hecho su asamblea. Okay. Cada uno ha hecho su asamblea en la cual se ha elegido su estructura. ¿Quiénes votan la única en esa asamblea municipal? Son los que están presidiendo. Ahorita lo mencionaron ustedes mismos. ¿Comité de base? Los comités de base. Los presidentes son quienes tienen el derecho al voto. Okay. Cada uno de los presidentes de los comités de base tienen el derecho al voto dentro de la estructura, dentro de sus distritos y municipios. Okay. Aquí en Santiago es el único municipio que falta por estructural y cada una de las tres circunscripciones. ¿Cuándo se va a hacer esa asamblea para elegir al municipal, a los de las circunscripciones y al provincial? El día 11. El día 11. El día 11. El del municipal y de las circunscripciones. El provincial será después. Se hace en el mismo evento. Ah, ok, será sí, después. El provincial será después. ¿Quiénes votan en el provincial entonces? En el provincial votan entonces los presidentes de todos los distritos y municipios, secretario general y secretario de organización. ¿Y lo de las circunscripciones? También. También votan. Pues, también se incluyen. Los legisladores que tienen, bueno, en el caso aquí. Santiago Max Cerro sería Max, ¿verdad? Que tiene jurisdicción provincial. Máximo. Que tiene jurisdicción provincial. Él no votaría en el reglamento de usted. Él votaría como miembro del directorio presidencial de Santiago. Pero no por ser legislador de Santiago. No, nosotros en cuanto a la institucionalidad, eso depende del cargo que tú seas, sea miembro de la comisión política. Miembro del directorio presidencial, aquí en Santiago hay cuatro, y esos cuatro tienen el derecho al voto en cuanto a la asamblea. ¿Y tú vas solo en las aspiraciones para el provincial? ¿Hay otros? Hasta ahora voy solo, no sé quién más tenga aspiraciones, pero incitamos a los otros compatriotas también que aspiren. Nosotros entendemos que dentro del partido hay muchas personas con mucha capacidad, y yo soy una persona de mucha armonía y paz. Si tenemos que ponernos de acuerdo y no tenemos que hacer una asamblea, mucho mejor todavía. Y entiendo que es parte del crecimiento del partido el que exista esa oportunidad. ¿No quieren competir contigo? ¿No quieren perder su tiempo? No creo. ¿Eh? No creo. Yo entiendo que saldrán uno o dos candidatos al provincial tarde o temprano. Y entendemos que es lo que 11. Queremos es trabajar. De aquí al 11. No, Max. Mira, no va a salir nada. No son ustedes un partido mayoritario, pero sí tienen uno de los locales más grandes. Yo creo que sí. A nivel nacional podríamos también estar hablando de eso. Y ustedes le dan uso, ustedes le dan calor a ese, claro, a ese local. Claro, ¿qué sí se hace ahí? Nosotros tenemos el Instituto de Formación Política, el cual todavía funciona. Muchas personas dicen, bueno, incluso he visto últimamente muchos partidos políticos armando su estructura de formación municipal, formación congresual. El Partido Reformista fue el primero en institucionalmente tener un instituto de formación política. Nosotros damos cursos de inglés, nosotros enseñamos cursos de oratoria, de vestimenta, las formalidades, buscamos personas para que den diferentes cursos, personas que son parte del partido, que tienen esa especialidad.
como lo fue nuestra candidata a vicealcaldesa. Y estamos dando esa oportunidad. En cuanto a los reglamentos municipales, tenemos a Papito Cruz, excelente profesor en cuanto a eso. En cuanto a los legislativos, hemos llamado a Máximo a dar varios cursos también. Hemos buscado a Botello para que baje de La Romana a dar varios cursos también. Y ustedes saben, él llega con su casquito amarillo, representando su 30%. Y escuchamos esa empatía dentro de muchos jóvenes, muchas mujeres, que se quieren integrar formalmente, tener el conocimiento político. Y ese Instituto de Formación Política nos ha llevado a darle más movimiento a lo que es el local. Y que sea de tu conocimiento, ¿hay algunos dentro del partido que aspire a la presidencia de la República? Porque vemos que más se habla de alianza que otra cosa, para cargos ya menores. Sí, Botello tiene esa aspiración. Ah, Botello aspira. Botello tiene esas aspiraciones. Botello dice que si es necesario y su partido se lo pide, y la juventud, y la mujer, y ese sector trabajador, él se sacrificaría. ¿Y Quique no tiene intención? No, Quique hasta ahora no ha manifestado ninguna intención. Hasta ahora lo que ha manifestado es el tema del crecimiento partidario, de buscar dentro de lo posible las alianzas pertinentes para el crecimiento del partido. ¿Qué le hizo pensar a la cúpula reformista que se iba a producir el cambio que ustedes están buscando, el crecimiento, dejando la misma cabeza en el partido? Bueno, dejando un estratega, como lo que es Quique Antún, una persona que ha pasado por diferentes gobiernos, encabezando el Partido Reformista, pero ha estado ahí en diferentes gobiernos y lo ha hecho bien. Entendíamos que él era la persona adecuada para mantenerse ahí en este proceso. ¿Pero qué ha hecho bien? Porque nosotros lo que hemos visto es al Partido Reformista disminuirse bajo la gestión de Quique Antún. Entendemos que son desacuerdos. Vemos que muchos compatriotas o excompatriotas han decidido salir del partido porque tal vez algo que ellos quieren personalmente no lo han logrado con Quique a la cabeza. Y nosotros entendemos que Quique sí ha peleado por la estructura y la institucionalidad del partido dentro de lo municipal, dentro de lo congresual, dándole oportunidad a jóvenes y mujeres que tal vez nunca pensaron ser candidatos ni ser regidores de por sí. Yo conozco ahora mismo más de 15 regidores dentro del partido, menos de 25 años de edad, que ellos mismos dicen, yo nunca pensé ser regidor. Pero gracias a esta oportunidad que nos ha dado el partido, que Quique ha creído en la juventud, dentro de las posibilidades, claro, porque como dije ahorita, no es solo dar oportunidades, que a quien tú le des la oportunidad se atreva y tenga la potestad de salir a participar. Y Quique ha logrado incursionar, crear un balance dentro de una nueva generación y la tradicional, y por eso se mantuvo ahí también. Pero desde otro ámbito no se ha visto así, Max, porque no se ve a Quique como un ente aglutinador, unificador del partido. Mucha gente está ya en la otra orilla. No, claro, y es lo que digo, esos desacuerdos que tal vez ellos entendían que X persona podía representar más sus intereses personales, es lo que ha llevado a que el partido se vea disminuido por las salidas de muchos compatriotas o excompatriotas. Pero a esos mismos compatriotas les estamos extendiendo la mano hoy en día para que vuelvan al partido, para que participen. Y aunque Quique, aunque ellos vean a Quique con el tema de que Quique es la cabeza, Quique es el presidente, bueno, tenemos una estructura nueva. Tenemos a Papito Cruz como secretario general. Genao decidió asumir la vicepresidencia para estar ahí cualquier cosa y incluso las reuniones que Quique no puede estar, él la encabeza y logramos ese diálogo. Tenemos a Eddie Antonio Germán como secretario de Asuntos Electorales y tenemos a una leyenda, o sea, el balance entre lo nuevo y lo tradicional con Frank Martínez en la Secretaría de Organización. Entonces, el trabajo está, la estructura partidaria está y quienes están dispuestos a arriesgarse por el partido están ahí, que es lo muy importante. Max, si Quique ha sido tan buen estratega, como tú bien le has defendido en este momento, ha dado oportunidades, ha utilizado las estrategias que se requerían. Sin embargo, el partido no se ha visto bajo su dirección avanzar en lo que la sociedad espera, un crecimiento sobre todo porcentual en los resultados.
¿Querrá decir que tiene razón el expresidente Leonel Fernández en lo que sale hoy en la prensa, que dice que hay algunos partidos que se están viendo abocados a desaparecer? ¿Tendría él razón con eso? ¿Sería el Partido Reformista uno de ellos? Porque si el gran estratega no logra un resultado, a pesar de todo el esfuerzo, ¿qué decir? Bueno, entendemos que el crecimiento del Partido Reformista del 2010 al 2016 se vio. Él toma el poder, la presidencia en el 2014, llegamos al 2016, terminamos mayoritarios, que lo fuimos en el 2012 por una oportunidad en una alianza, volvimos a ser mayoritarios en el 2016 y por una decisión de la cúpula del partido, no solo de Quique, de una estructura del partido. Me sorprende que tú menciones a quien ha básicamente tomado de la mano la destrucción del Partido Reformista. Él se ha encargado de eso, se ha encargado de que a muchos excompatriotas lo ha sacado de las filas del partido. Y no sé si es una situación que Leonel, a él hablar de esa manera, se identifica con el tema directo de la desaparición del Partido Reformista. No vamos a desaparecer, vamos en crecimiento. Decisiones partidarias como la de la alianza pasada en el 2020, cual nosotros asumimos institucionalmente hasta el final, y fuimos y votamos hasta el final, muchos no lo hicieron, nos lleva a nosotros a saber que sí hay errores dentro de ciertas estrategias, como estuvo en las elecciones pasadas. Pero no podemos negar que dentro de la estrategia política, lo que se quería en el fondo lograr, tanto Quique como la estructura del partido, era posible. Era posible, pero no se logró por otras estrategias políticas dentro del sistema político que nos llevó a nosotros a terminar minoritario. Estamos trabajando, y Quique sobre todo está encabezando comisiones a nivel nacional para lograr la mayoría otra vez y para demostrarle al partido, y esos comentarios como de doctor Fernández, que el Partido Reformista ya no volverá a ser minoritario, sino que seremos siendo parte de la identificación democrática de este país. Cuando uno los aborda a ellos, al equipo de la Fuerza del Pueblo, sobre ese tema de su responsabilidad en el debilitamiento del Partido Reformista y otras fuerzas partidarias, ellos insinúan que ya esas instituciones, como el Partido Reformista, cumplieron su ciclo de existencia, de funcionalidad social. Es lo que insinúan. Mientras podamos seguir dando el espacio y la oportunidad a jóvenes y mujeres que estén dispuestos a emprender en política, no vamos a cumplir un ciclo. Vamos a seguir creciendo, cometiendo errores, porque en la política somos humanos y podemos cometer errores dentro de nuestras estrategias. Pero sí estaremos aquí y estaremos en crecimiento. Que se preparen para un crecimiento del Partido Reformista dentro de la provincia de Santiago, dentro del Cibao y dentro del país. Dice que el político tiene que ver mucho más allá de la curva, Max. ¿Cómo tú visualizas el escenario para Santiago ante la salida ya del actual alcalde, que es prácticamente el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cómo tú entiendes este escenario de Santiago? ¿Estará cambiando? ¿Cómo será el comportamiento del mismo cuando ya se mencionan varios aspirantes? Entiendo que quien tenga la mejor estrategia y la propuesta dentro de una sociedad de Santiago que es muy complicada, es quien va a lograr la victoria en el municipio de Santiago. No veo a ningún partido político encabezando al otro, simplemente hay muchos candidatos, el PLD tiene como 4, PRM tiene como 2 o 3, el Partido Reformista, como dijeron, todavía no ha anunciado uno, pero sí tenemos en nuestras pretensiones poder anunciar un candidato, la Fuerza del Pueblo también está en eso, y hay posibilidades de alianza. Entonces, dentro de esas posibilidades, nosotros no vemos a nadie encabezando nada, simplemente que en su momento, quien tenga la mejor propuesta, quien pueda llegarle más a la ciudadanía dominicana, es quien va a poder encabezar el Ayuntamiento de Santiago. La ley de régimen electoral, tú aspiras para las próximas elecciones a un puesto electivo.
a estar sometido al régimen de la ley. Sí. Ya se ha dado, fue la única que se logró aprobar de un pool de leyes que el presidente de la República quería que se aprobaran en esta legislatura extraordinaria. ¿Están de acuerdo, al parecer, ustedes, los reformistas, con la ley que se aprobó? Claro, claro que sí. No es la que quería la Junta. No, eso lo sabemos. No era la que quería la Junta Central Electoral. Pero sí entendemos que esta ley de régimen electoral lleva más a la democracia y más a la cercanía del ciudadano para poder participar dentro de la política. Y eso es lo que un político tiene que tratar de buscar haciendo su trabajo dentro de su legislación, para que no simplemente seas tú, sino que la otra persona tenga la posibilidad de participar. A la juventud se le llama cada rato que participe en política, pero cuando ven el tema del espacio anterior, vamos a decir, cuando los regidores, los diputados eran por listado, muchos no lo hacían, porque decían, bueno, ya ellos están, los que están ahí, esos son los que van a seguir. Entonces viene la contienda 2020, donde ya no es por listado, es por voto semidirecto, porque teníamos el arrastre del alcalde en caso de los regidores. Pero ahora viene 2024, donde todo es completamente individual, los 7 niveles de elecciones. Eso te lleva a ti a una democracia total en cuanto a los votos y quienes pueden participar. Entonces entiendo que esta ley le da más oportunidad a cada uno de los jóvenes y mujeres para el tema de la participación. Y le da más crecimiento a los partidos que muchos lo ven descartados, como el Partido Reformista, a darle esa integración a esos jóvenes. Y eso no es un peligro también para el sistema partidario, en el sentido de que miren lo que ha sucedido recientemente aquí en Santiago con el Partido del Gobierno y un diputado que se metió la mano en los bolsillos y tenía los bolsillos muy llenos. Y esa circunscripción en la que usted aspira, hasta su abuelo salió perjudicado de la inversión financiera que hizo ese individuo, okay, aparentemente con dinero mal habido, dinero proveniente del narcotráfico, se metió y barrió con todo el mundo, compró líderes hasta más no poder porque tenía el dinero. Y entonces los partidos no podrían controlar eso. Y aparte, porque es verdad, en ese régimen que usted sostiene, eso tiene su pro, pero parece que este es el contra que algunos no querían. Y aparte de ese, hay otros también legisladores de aquí que han sido cuestionados. Exactamente. Sí, entonces eso abre esta brecha. Es una realidad. Es peligrosa. Es una realidad, pero como entes dentro de la democracia tenemos que entender que existen sus limitaciones. Existen, que cada partido tiene su forma, sus requisitos de depurar sus candidatos para llevar las mejores propuestas. Y dentro de lo posible, que yo sepa o que se rumore algo de X candidato, yo no puedo salir a tal vez decir, no, él no califica por X o Y. Ahí está la justicia, que en su momento, como fue sobre ese candidato, en su momento tomará una decisión sobre él. Pero el miedo de aspirar nunca debe de existir de un ciudadano por X o Y. Si tú haces tu trabajo, si tú sabes que tienes tu estructura y que puedes salir a la calle, entiendo que debes de participar, no importa que venga X persona con X cantidad de dinero, porque he visto a la carta cabal a muchas personas gastando millones de pesos en candidaturas y perder. Igual manera he visto a muchos gastando miles, no millones, y han ganado. Bueno, vamos nosotros a cumplir con nuestros compromisos comerciales. Como ustedes han podido ver y oír, estamos conversando con el concejal de la Alcaldía de Santiago, Max Castro. Al retornar, venimos con los minutos finales de esta entrevista aquí en el Café de Diario 55. Ya volvemos.
Minutos finales en esta conversación con Max Castro, regidor, concejal, aquí en la alcaldía, el Ayuntamiento de Santiago. Vamos a hablar un poco de la alcaldía, Max, ahora ya en estos minutos finales. Los trabajos que se han estado desarrollando, el hombre que ha estado concentrando más en su campaña a la presidencia de la República, en sus aspiraciones. ¿Cómo se ha estado manejando el ayuntamiento en cuanto a darle continuidad a todos esos proyectos, los cuales pues están dentro de un marco el cual es diseñado en esto de que cada comunidad pues tenga sus edificaciones, que tengan las obras que demandan? Bueno, le hemos dado seguimiento directamente a los regidores a cada una de esas peticiones del presupuesto participativo, de un presupuesto administrativo también que entendemos que debe de ser obligatoriamente ejecutado en el año que se encuentra en curso, porque muchas veces sobra, hay un remanente, hay que pasarlo de una sesión extraordinaria a otra. Y nos vemos en unas situaciones donde incluso en la última sesión se sometió ese remanente para pasarlo este año y lo dejamos sobre la mesa para una sesión extraordinaria para poder analizarlo mejor. Hemos estado trabajando, si podemos decir, en un diálogo que a veces no se logra, a veces sí, a veces no, entre la institucionalidad de la administración y el Consejo de Regidores para poder hacer salir esas obras lo más rápido posible. El saber es darle seguimiento a las licitaciones, como es nuestro trabajo, el supervisar las obras, como es nuestro trabajo, y el Consejo en los últimos años ha sido muy responsable en cuanto a eso. Y podemos decir que hasta el momento la mayoría de las obras para este año 2023 está siendo licitada y Dios mediante van a ser ejecutadas. ¿Se le escucha a usted de los de bloques minoritarios o se impone la mayoría del partido del alcalde? En cuanto a algunas decisiones, ya no existe mayoría. Ah. Esa es otra cosa. Ya no existe la mayoría. Ellos eran 19, ahora son 17. Entonces están en par. Están en par con el PRM. Están los de Justicia Social, están los de la Fuerza del Pueblo y estamos nosotros ahora. Entonces nos tienen que escuchar. Ahora, no que antes no, pero ahora somos aún más importantes en cuanto a la opinión, en cuanto a la creación de ordenanzas nuevas, en cuanto al seguimiento de las obras municipales. A mí me dicen, muchos regidores me dicen, bueno, si Max viene con muchos papeles, asústese, porque viene con los numeritos. Y es una realidad, yo le doy seguimiento a los informes trimestrales, mensuales que sube el ayuntamiento en cuanto a las ejecuciones de las obras, así muchos compañeros regidores, y nos vemos en la posición donde sí podemos ayudar a la comunidad haciendo nuestro trabajo. Bueno, que el alcalde esté en sus afanes, ese es su trabajo y sus intenciones, pero nosotros estamos haciendo lo de nosotros, llamamos la atención a los departamentos pertinentes, vía nuestro espacio correspondiente, y logramos hacer nuestro trabajo. Aunque tú te debes a una demarcación, a una circunscripción, tú eres el legislador municipal. El tema de la zona sur con el mercado que se construyó ahí, ¿ya eso se definió? ¿Y eso está tranquilo ahí? Sí, incluso hay un listado. En la última sesión se habló sobre el tema. Hay un listado definido de quiénes son y quiénes no son. Había muchos que lo que estaban exigiendo, que en el espacio que ellos tenían, dos módulos, por el tema del tamaño, se le hizo uno solo. Y la administración trabajó en tratar de hacer los módulos lo más grandes posible para que todos tuvieran un espacio y tuvieran participación. Y eso era lo que estaban reclamando muchos dueños. Ah, bueno, yo tenía dos módulos y me dieron uno solo. Bueno, pero ese solo es del tamaño de los dos que tú tenías y ahí tú tienes tu espacio. Y el trabajo dentro del mercado de Pekín, el seguimiento a la construcción del mercado de Pekín, fue algo que asumió el Consejo desde esta nueva legislatura, los 35 nuevos que entraron y los 6 que logramos repetir, para que se lograra ejecutar. Sí fue algo que entendíamos que debió de ser antes de, mucho, mucho anterior a, pero gracias a Dios se pudo inaugurar. Y Dios mediante va a traerle los frutos que queremos a la zona sur. Hay algunos que aprovechan para atacar al alcalde diciendo que él no se sienta con los regidores,
que no hay diálogo, que nunca va a una sesión, que ni siquiera para una rendición de cuentas, que todo lo manda con alguien. Quizá la ley se lo permite, sí. Pero ¿qué de cierto es eso? Bueno, el tema de que no va a las sesiones, no ha ido a las sesiones, siempre manda a su secretario general o algún representante de la alcaldía, tanto para los informes verbales dentro de todas las sesiones, tanto para los informes que tiene que dar anuales. Y nosotros personalmente quisiéramos ver su presencia, pero ya yo tengo 6 años siendo regidor, no lo he visto, no creo que lo vaya a ver. ¿Cómo se interpreta eso, Max? No me importa, es un quiero evitar el conflicto, porque pudiera entenderse de varias maneras. Es un tema de delegar funciones. Yo entiendo que él simplemente está delegando funciones, haciendo funcionar ciertos aspectos de funcionarios de la institucionalidad administrativa. Y mientras la ley lo ampare, él seguirá haciéndolo así. Ahora, si la ley se modifica y lo obliga a participar, yo entiendo también que él va a participar. Dentro de del diálogo regidor-alcalde, yo sí te puedo decir que para la oposición o los minoritarios, se ha hecho un poco difícil ese diálogo directo con la administración en su cabeza el alcalde. Pero sí hemos logrado ciertos aspectos, sí hemos logrado ciertas similitudes dentro. Si estamos en la misma página, nos vamos a sentar. Con eso se lo digo todo, ¿verdad? Porque normalmente el diálogo, la adversidad, tal vez no se reciba de la misma manera, pero al saber que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo es suficiente. Aunque el gobierno central, a través de la Liga Municipal Dominicana, asumió la edificación del cuerpo de bomberos que se está construyendo por ahí, por El Dorado, ¿ustedes como regidores le dan seguimiento a eso, Max? Sí, claro. ¿Y en qué está eso? Claro, y específicamente, y te puedo decir que yo específicamente, porque nosotros fuimos parte de una solicitud a que ese cuerpo de bomberos se llamara José Enrique Sué. Y nosotros hemos estado trabajando en eso, ver en qué esa inversión va, cuándo es que van a ejecutar, porque ellos decían que iba a estar listo para el año pasado. Pero por situaciones, y nosotros entendemos, situaciones que pasan, no se pudo ejecutar el presupuesto total y se pudo construir la obra. ¿Y de cuánto el presupuesto para esa nueva estación? 20 millones. Pero eso pareciera que es insignificante para la inversión del gobierno central en Santiago. Y es una obra que tenemos años. Ellos reevaluaron, porque cuando estaba dentro de la administración del ayuntamiento, cuando ellos decidieron asumirla, estaban 15 millones, ellos revaluaron, subieron a 20. Sabemos que todo ha subido en cuanto a la construcción. Sabemos que van a tener un nuevo presupuesto en cuanto a eso, si van a gastar 25 o 30 millones de pesos. Pero entiendo que pueden hacer un buen trabajo. No estaría todo realizado, pero sí un buen trabajo para una edificación. Y más si logramos tener el nombre de José Enrique Sué en ella. Los que estén interesados en ser parte del Partido Reformista tienen que ir a ustedes. Ustedes están buscándolo. Ya nosotros lo estamos buscando, pero quienes quieran sumarse en el partido, todos los días están las oficinas abiertas. Ahí usted puede ir a inscribirse, si quiere el número mío, de Papito, de cada uno de los que están dentro de la estructura partidaria aquí en Santiago, se lo van a dar. Y dentro de los diferentes sectores y circunscripciones. Las gracias. ¿Y te responde las redes sociales? Yo sí. Como Max Castro te pueden encontrar. Sí, como Max Castro me pueden buscar en todas las redes sociales. Gracias, Max. Gracias por acompañarnos en esta mañana en el Café de Diario 55. A ustedes las gracias. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León, en la producción general, Frank Rodríguez y todo el equipo que componen las mañanas del 55. Agradecemos la sintonía. La invitación para mañana. Cerramos la semana. Mañana viernes después de la misa. Gracias por acompañarnos. Feliz día.